Los nuevos tiempos, marcados por los efectos de la crisis económica mundial, requieren de la aplicación de alternativas en los colectivos laborales para garantizar los procesos productivos. En la planta de fabricación de bebidas y licores de Bayamo, se garantiza vitalidad de las líneas productoras con materias primas que sustituyen el azúcar y el alcohol natural y logran un producto de buena calidad. Dos materias primas que en este momento, es decir, el alcohol es derivado del azúcar, son materias primas que están en déficit. Y como alternativa se ha tomado hacer elaborar el vino con ron a 32 grados, 34 y 40 grados, para sustituir ese alcohol natural al 95.6% de pureza. No influye en la calidad radicalmente, es decir, tiene cambios, pero no son cambios perceptibles, son cambios que se determinan en la parte de laboratorio, pero en el momento de la caracterización en el sensorial salen aprobados porque no cambia sus características. En fase piloto de laboratorio experimentan un jarabe de melaza proveniente de la industria azucarera con maceraciones de frutas y solución hidroalcohólica en sustitución del azúcar, primordial materia prima de la industria. Con este jarabe vamos a elaborar el vino a partir de él para darle el dulzor que necesita. El vino que generalmente toma la población de Bayamo está sobre los 9.5 bris. Es decir que con estas características que tiene la melaza le podemos dar el sabor adecuado al vino sin que cambie sus características de calidad. Explica el especialista en tecnología de la planta de vinos que el jarabe de melaza favorece la producción en varios sentidos. La coloración favorece a la producción del vino en su textura y en su presencia. ¿Por qué? Porque a eso se le añade color caramelo. Al final se van tomando alternativas, es decir, vamos haciendo ajustes para que el sabor de la melaza no resalte y entonces quede agradable al paladar. Al cierre de la jornada de trabajadores de la industria alimentaria, los fabricantes de bebidas y licores en Granma destacan en el cumplimiento de los planes de producción conforme a las exigencias que demandan las actuales circunstancias sociales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.